Damas y caballeros, Bianca. Dimenso, mi lumino dimenso.
Sinestesia proviene del término griego sin, junto, y aestesis, percepción. En las últimas décadas está siendo reconocida científicamente como un síndrome neurológico que se caracteriza porque la estimulación de un sentido provoca la percepción en otro diferente. Un sinestésico puede, por ejemplo, oír colores, ver sonidos e incluso saborear formas al tocar objetos con una determinada textura. La falta de información médico-neurológica llevó a que numerosos sinestésicos fuesen mal diagnosticados como esquizofrénicos, considerados drogadictos e incluso internados en hospitales psiquiátricos. Se dice que todos hemos sido sinestésicos, por lo menos los 4 o 5 primeros meses de vida.